cierro los ojos mientras giran a mi lado. Son tetraedros que flotan en el aire. Meditación en el lugar indicado. Ven y entra al baile, rap que nunca falte. La línea, un trazo, una dirección. Tendrás muy presente esta maldita canción. No es entretener, educar es mi misión. Que no mueran tus ideas, pensamientos en acción. Todo es energía, mi guía por la física cuántica, maniática, ciencia escondida. No solo lo leí, sino que profundicé, analicé, practiqué y en el tiempo viajé. No existe la materia, Einstein lo afirma. Trae un microscopio, pon tu mano y mira. Construcción de partículas, conjunto de átomos, electromagnetismo causado por mi voz. Fuerza mental, superhombre y niche. Leyendo sus libros, algo os quería decir. Que Dios vive en la tierra y camina por ahí. Tu cerebro y tus manos un mundo pueden construir. Los sentidos se engañan, todo es energía. Si lo ves más cerca, todo es energía. El niño no se detiene, todo es energía. El origen del todo, todo es energía. El poder del subconsciente, todo es energía. El amor no el odio, todo es energía. La mente de Tesla, todo es energía. El fotón y el quantum, todo es energía. La habitación acústica, el sonido tiene vida. El núcleo de la tierra, su pulmón, fuego respira. Melodía, espiral, mi disco es un canal. Cruza el portal y nunca más volverás a la tercera dimensión. Estarás en la quinta, perdido en un sueño que tu cabeza dicta. Estados que crucé hasta llegar al punto cero y entender. Aquí, antes de seguir con esto del disfraz de carne y un trabajo que en un bucle solía atraparme, tuve que escaparme y crear la realidad. El cerebro de un artista, la columna vertebral del en sí es la pista. Los sentidos se engañan, todo es energía. Si lo ves más cerca, todo es energía. El niño no se detiene, todo es energía. Cierro los ojos mientras giran a mi lado. Son tetraedros que flotan en el aire. Meditación en el lugar indicado. Ven y entra al baile, rap que nunca falte. La línea, un trazo, una dirección. Tendrás muy presente esta maldita canción. No es entretener, educar es mi misión. Que no mueran tus ideas, pensamientos en acción. Todo es energía, mi guía por la física cuántica, maniática, ciencia escondida. No solo lo leí, sino que profundicé, analicé, practiqué y en el tiempo viajé. No existe la materia, Einstein lo afirma. Trae un microscopio, pon tu mano y mira. Construcción de partículas, conjunto de átomos, electromagnetismo causado por mi voz. Fuerza mental, superhombre y niche. Leyendo sus libros, algo os quería decir. Que Dios vive en la tierra y camina por ahí. Tu cerebro y tus manos un mundo pueden construir. Los sentidos se engañan, todo es energía. Si lo ves más cerca, todo es energía. El niño no se detiene, todo es energía. El origen del todo, todo es energía. El poder del subconsciente, todo es energía. El amor no el odio, todo es energía. La mente de Tesla, todo es energía. El fotón y el quantum, todo es energía. La habitación acústica, el sonido tiene vida. El núcleo de la tierra, su pulmón, fuego respira. Melodía, espiral, mi disco es un canal. Cruza el portal y nunca más volverás a la tercera dimensión. Estarás en la quinta, perdido en un sueño que tu cabeza dicta. Estados que crucé hasta llegar al punto cero y entender qué hago aquí antes de seguir con esto. De carne y un trabajo que en un bucle solía atraparme, tuve que escaparme y crear la realidad. El cerebro de un artista, la columna vertebral del en sí es la pista. Los sentidos se engañan, todo es energía. Si lo ves más cerca, todo es energía. El niño no se detiene, todo es energía. El origen del todo, todo es energía. El poder del subconsciente, todo es energía. El amor no el odio, todo es energía. La mente de Tesla, todo es energía. El fotón y el quantum, todo es energía. Dentro de un frasco de carne se encuentra viva una energía. AKA Cero, álbum Dimensión Cero. Buenas, buenas, buenas noches. Boom. Hoy estamos aquí con Dan Maosi, un artista que está en Villabome. ¿Cómo se siente ese calorcito por allá en Villavicencio Rico? Porque aquí sí está como fría la capital en esos días. Hoy estuvo caloradito, porque ayer sí llovió harto, pero hoy estuvo más chéverongo. ¿Cómo está por allá Villavicencio? Dan Maosi, nuestro rapero enmascarado. Buena energía, pues con este calor, con los ríos cerca, todos los días me siento de vacaciones.
Entonces estamos en el paraíso, loco. Hace calor, pero pasa bueno. Ahí estamos. Buena energía para todos y para todas. Bueno, para los que no saben, Dan Mahosi es un raperazo. En estos días está haciendo algo muy bacano dentro del territorio de Villavicencio, que es congregar a las comunidades a hacer rap, ¿no? Algo que se veía mucho en los 90, hoy en día se ha perdido mucho, pero artistas como Dan Mahosi están recuperando esta cultura, porque es la cultura del hip hop. En vez de agredirse y darse golpes, decirse las cosas a través de la rima, a través del arte, la cultura, o ya sea también por el breakdance o a través de la mezcla de discos, que también se han dicho cosas en la historia, o a través del graffiti, o como lo hace el quinto elemento, que no se le reconoce mucho, que es el Big Box, que también muchas veces hay retos de Big Box, como venga, ¿quién es el más teso moviendo la boca y haciendo ritmo? Y pues eso es el hip hop, una revolución pacífica realmente, pacífica desde el punto de vista que no hay necesidad de agredirse. Dan Mahosi está haciendo esto en Villavicencio, que es acoger a los raperos del territorio y decirles, vamos a hacer rap, vamos a comunicarnos a través de la rima. Un saludazo, un aplauso primero que todo de recibimiento a Dan Mahosi por ahí. Así como lo dice parce y como nos enseñó. Y la risa macabra que no hace falta por ahí. Bueno, compadre, ¿cómo surge este proceso? Porque pues lo he estado viendo mucho por redes sociales últimamente. Sí, señor. Bueno, todo empezó con Más de Mil Noches, Johnny Clap. Él empezó a hacer algunas batallas aquí en el municipio en que yo vivo. Es Guamalmeta, yo le llamo Saturno porque me siento en otro planeta cada vez que estoy por acá en este municipio, en este pueblo. Y él empezó a hacer batallas con los amigos. Empezaron a hacer batallas, cuatro pelados. Después dijeron, bueno, vamos a hacer un evento. Entonces ya fueron 10 pelados. Después fueron 20. Me pidieron ayuda a mí, yo con mis conocimientos también en cuestión de marketing, de también sentido colectivo para trabajar en grupo. Empecé a generar más cosas. Y con The Royal Bongo, que es mi organización, empezamos a generar eventos más grandes. Las batallas se hacen principalmente para la habilidad mental, para fortalecer la habilidad mental de los muchachos, para mostrarles que hay otra manera de decirse en las cosas, que no es con golpes, no es con violencia, no es con sangre, es con música. Y así empezó toda la historia. Tenemos varios proyectos ya hoy en día, festivales que vamos a hacer acá en los Llanos Orientales. Y todo va por buen camino. También yo estoy entrenando freestyle, porque yo empecé a hacer freestyle, después a escribir, y después solamente me quedé escribiendo, como pasa con muchos cantantes que se ponen a grabar sus discos y ya no freestylean. Entonces es necesario también esa habilidad del freestyle. Entonces también yo estoy por ahí, estoy de host también. Hace unos días estaba en Morichal Clica, que es una organización también de Acacías, de host, y pues apoyando todos los proyectos, apoyando a toda la gente, parce. Algo que yo tengo en mi organización de Royal Bongo es que hay que apoyar a todos los artistas, a todos completamente, porque el apoyo es el factor más importante para que un artista se crea lo que está haciendo y se meta en el personaje de este videojuego llamado Vida. Bueno, yo a Dan Mahosi tuve el placer de chequearlo con esta retina por primera vez. A través de un video de un compadre que falleció hace mucho tiempo, saludos en el cielo y a su familia y a nosotros como el grupo de amigos que siempre hemos sido, lo que ha sido la Real Alianza Poética siempre, el viejo Rolo de DC, él estuvo el grabando algo en lo que fue este sello RDC Records y pues ahí yo siempre me hice esta pregunta, yo dije, venga, ¿y este man por qué usa máscara, man? Y yo sé que de pronto ya se la habrán hecho, pero yo no la he hecho, yo no he hecho la pregunta y yo sí quiero saber este man por qué usa máscara, qué oculta, bon. Es un personaje que sale en la noche a golpear ladrones como Kikazo, ¿cómo es la vaina, weón? ¿Cómo es eso, weón?
Bueno, la máscara, güey, todo empezó por el teatro. El teatro me enseñó que las máscaras son las personalidades de cada persona. Todo el mundo tiene máscara, pero es de carne y hueso y es una máscara de piel, porque detrás de esa máscara de piel que tenemos todos somos otras personas distintas. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Empecé a ocultar el humano y resaltar el artista que tenía en mi alma, que es lo que algunas personas no hacen. Algunas personas ahogan a su artista, a su niño interior, hasta el punto de que ya desaparece. Yo lo que hice fue sacar mi niño interior, que es eso que se ve, esto exactamente, que es el artista, el que dibujaba en el colegio, el que rapeaba en el parque, y lo hice una persona profesional en una carrera en este mundo que es tan confuso. También este personaje de Dan Mouse con la máscara es un personaje de un videojuego llamado Realidad, que es esta. Y que está pasando niveles, como Mario Bros, pasando niveles y con su personaje alterando la realidad. Y entonces así empezó, Ya, ocultar el humano, llegó al resaltar nivel al artista. difícil. Fue la pandemia, fue cuarentena el nivel difícil, yo creo que varios. Y sobreviví, Ahí ahí vamos estamos todos. con los puntos arriba. Bueno, el que quiera escoger el muñequito, ahí está Mousy para Claro. jugarse este videojuego llamado vida. Muy buena esa analogía. Por ahí. Me interesa mucho y lo comparto desde el punto de vista del clown. Yo hago clown, me gusta el clown. Yo sé que de Yes. pronto habrás visto por ahí algunas cosas locas que se hacen. Así Pero es. es muy interesante esta temática. Bueno, Dan Mouse es de la vieja escuela, del rap antiguo, de los pocos antiguos que quedamos haciendo rap, Así porque es. unos se pusieron corbata, otros los mataron y otros siguen con la huevonada, porque la huevonada sigue jodiendo y aquí estamos los que seguimos con la huevonada. Dan, compadre, ¿en qué año toma esa decisión de, parce, me voy a dedicar y voy a empezar a aprender freestyle y a hacer rap, güey? Bueno, a mis 14 años, 2004, con un disco de Vicosí. El maestro de maestros, cuatro generaciones desde los 70, 80, 90, 2000, y aquí vamos. El personaje que me ayudó a entender del que el rap era el género musical donde podía decir lo que yo quisiera, O que le dé la gana. prácticamente todo, porque otros géneros, la verdad, pues se enfocan en el romanticismo, prácticamente, y es respetable, pero el rap. Totalmente me da la oportunidad de decir lo que sea y por ahí me quedé. También de que era muy curioso saber cómo la gente sacaba en segundos palabras y las rimaba y eso fue, eso fue también lo que me impactó. Y he visto, ¿qué es esto? Eso es magia. Y sí, es la magia del rap. Entonces fue a los 14 años. Empecé con esta historia excelente del rap. Bueno, algo muy interesante de Dan Mouse es que este hombre también le apuesta a la educación. Y hoy tenemos un tema del día que es muy importante, la educación. Mucha gente, que no soy yo, porque pues yo hago periodismo crítico y siempre lo he hecho, juzgado y querido por gente, por hacerlo. Pero pues para mí la educación no es la que se imparte en las universidades, ni la que se da a través de un texto, ni la que se da en un colegio. La educación se da en la casa y la formación académica se da en estos sitios, desde mi punto de vista. Vuelvo a repetirlo, desde mi tesis informativa, desde mi investigación. Y pues por eso tenemos aquí en Colombia profesionales tan mal educados, mano, ¿no? ¿Sí o no, Dan? Claro Pero que el sí. compadre Dan Maossi, hoy tenemos el aspecto de la educación. ¿Desde qué punto de vista quieres tomar este aspecto de la educación basada en el rap, en lo que haces? Bueno, empezaré por una de mis profesiones que es pedagogía. Yo estudié licenciatura en preescolar porque quería saber exactamente desde dónde empieza el problema de la educación y empieza desde niños. Entonces, para tener una excelente educación se tiene que educar a un niño. Dice
una frase de un gran filósofo, creo que es Pitágoras, dice: educa al niño para no castigar al adulto. Y se me quedó esa frase y entendí que si una sociedad con una buena educación desde niño se empieza a fundamentar con pedagogía, didáctica, arte, tendremos una educación, una sociedad excelente como pasa en Suiza, en Finlandia, que es otro país que totalmente admiro en la cuestión pedagógica. La educación allá es muy profesional y tienen en cuenta mucho lo que a usted le gusta, ¿sí? Ejemplo, le dan una hora de matemáticas y le dan una hora de arte, una ¿Yo? Hora de español, otra hora de arte. Entonces, yo tengo un puntico un poco tenso dentro de ese asunto. La mayor parte de yo trabajo mucho con niños, también en los colegios, sobre el tema del medio ambiente y lo que hace el medio de comunicación como tal, que es que esto evolucione, el tema medioambiental, y a eso se le apuesta y siempre se le ha apostado. Pero desde mi punto de vista, yo como que contradigo un poco la teoría de Pitágoras. Desde este punto de vista, yo considero que aquí en Colombia, por ejemplo, hay que educar es al adulto, porque el adulto es el que viene a corromper al niño. Claro que sí. Y esto, ahí es donde yo entro como en esa, dentro de la intríngulis de la educación, hago ese análisis y digo: venga, compadre, ¿será que realmente toca educar al niño o al que toca educar es al adulto para que no esté dando mal ejemplo al niño? Voy a hacer una vez estuve dando una clase a unos muchachos, no una clase, un taller de medio ambiente, y un niño me decía: no, pero es que usted aquí me enseña cómo separar las basuras, pero en la casa yo intenté hacer eso y mi mamá me puteó. Ajá. Y dijo que ahí en la casa se hace lo que a ella se le da la gana. Claro que y sí. Y entonces ahí es donde uno dice: venga, ¿y a quién educamos, mano? Basado en lo que me dices, ¿no? Sí. Entonces, exacto. Igual, el niño. ¿Por qué el niño? Porque es que el adulto fue niño y fue mal educado. Ahí es donde empieza la semilla a crecer y ser un árbol que da un fruto totalmente podrido. En cambio, si usted siembra semillas de sabiduría, va a tener frutos y va a tener un árbol de sabiduría también. Lo que pasa es que yo quizá hablo de los niños del presente, porque pues ya los adultos hoy en día como están, tienen la educación pasada, la educación a los golpes, y también empezamos a ver que fue desde niños. Entonces, sí, yo creo que es al niño. El adulto que está hoy en día, totalmente es complicado educarlo. Es más, si usted ve, es imposible prácticamente educar a un adulto, y más cuando los medios de comunicación privados les dan una información que los asusta. En cambio, el niño tiene aún una cuestión imaginativa, es más fácil para tomar las cosas. Hablo de los niños del presente, claramente, para que, digamos, en el futuro estos adultos sean mejores. Entonces, yo sigo pensando que sí, y es verdad lo que usted dice. Si se educa al adulto en este momento, se podría, mas no va a aprender porque él ya aprendió cuando era niño, y lo que le quedó de niño lo practica como adulto. Bueno, distintas teorías, pero nos basamos en lo mismo básicamente. Porque, exacto, educar. Educar, muy necesario. Y en esta pandemia salió muy mal, mucho mal educado. Desde el principio, pues el títere de presidente que tenemos, que lo primero que hizo fue darle vía libre a los aeropuertos. Llegué aquí todo el coronavirus que quiera, papá. Otros países sellaron sus puertas y por ende, pues, sus índices de probabilidad de esta enfermedad, pues, disminuyeron y en sí, pues, se encuentran en un buen aspecto. Pero aquí no, eso aquí no, 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 mi hermana trabaja ahí en Avianca, no, 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 ajá, ¿qué pasa? Entonces, ahí entramos en esa problemática, luego fue ahí la pantomima de la pelea con Claudia López, porque para mí es una pantomima, eso ahí dicen que se agarran y eso por debajo se dan picos como Uribe y Santos, pero siguen haciendo sus negocios por debajo de cuerda. Entonces, el asunto es que resultamos en una problemática que fue el coronavirus aquí en Colombia. Sí. Y en Latinoamérica, Colombia como aterrador. Aquí un panorama aterrador en Colombia. Entonces,
uno se pone en la casa y uno dice, ¿pero yo qué hago? Pero mire que, hablando desde la temática de la educación, surgieron muchas iniciativas, y entre estas iniciativas nace una iniciativa de Dan Maossi, de este compañero que están viendo aquí en pantalla. Sale Dan Maossi y dice, pues, digámosle a la gente cómo cuidarse, hermano, porque es que está tenaz el asunto. Y quiero presentarles esta canción. Ahí se las voy a presentar. Y esta canción se llama Quédate en Casa, una iniciativa del compañero Dan Maossi y otra artista joven, educando jóvenes, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ver esto y hablaremos un poco de esta canción que se llama Quédate en Casa después de ver este video. Ahí los dejamos con eso, mire, ahí les dejo ese trompo bailando en la boca. La fe, todo depende de ti. El ser humano está aprendiendo nuevamente a vivir. Cuida de tu hogar, encontraremos el fin de una enfermedad que causa la tristeza tu existir. No pierdas la fe, todo depende de ti. El ser humano está aprendiendo nuevamente a vivir. Cuida de tu hogar, encontraremos el fin de una enfermedad que causa la tristeza tu existir. Quédate en casa, fuera hay una amenaza que arrasa y avanza conforme se propaga. Mientras tanto, el planeta respira, animales de fauna por las calles se admiran. Encerrado el poeta a dar letras al papel con arte para no perder la fe. El ser humano en pausa va tomando conciencia. Guerras biológicas no es coincidencia, la vida nos da una advertencia. Que hay virus que asesinan más que la violencia. Invierte tu tiempo, medita, haz vigilia. Elimina de tu ser el odio, la envidia. La verdad es cruda, he visto testimonios. Cementerios sin personas que acompañen en velorios. Cuide su hogar, no pierdan la esperanza. Venceremos, mientras tanto quédate en casa. No pierdas la fe, todo depende de ti. El ser humano está aprendiendo nuevamente a vivir. Cuida de tu hogar, encontraremos el fin de una enfermedad que causa la tristeza tu existir. No pierdas la fe, todo depende de ti. El ser humano está aprendiendo nuevamente a vivir. Cuida de tu hogar, encontraremos el fin de una enfermedad que causa la tristeza tu existir. Bueno, volvemos aquí con el compadre Dan Maossi, por allá el hombre está. Entonces vamos a que se enciendan esos micrófonos por allá. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te sientes? Bueno, hablando sobre la temática de este video, ¿no? Me gustó mucho, pues digamos, y que se sabe que es un trabajo hecho en casa, ¿no? Totalmente en casa. ¿Cómo surge esta idea, compadre? Bueno, un compañero que estaba en Boston nos invitó a hacer 16 líneas, 16 rimas ante la cuarentena. Entonces, la mayoría pues subía sus videos desde casa, haciendo las líneas, tan. Y dije, bueno, yo tengo el micrófono acá, sea algo de producción, hay una persona que sabe también de música, pues invitémosla a hacer la canción. Ella me envió las acapelas por celular, me envió las acapelas,
hice la mezcla más de la instrumental y empecé a editar y a hacer este video. Entonces, después de eso, esto puede ser hasta una campaña. Eso puede ser una campaña también para empezar a decirle a la gente. Tenemos un poquito de lag. Tenemos un poquito de lag, pero tranquilo, sigue, continúa. Listo. Entonces, esto puede ser hasta una campaña para decirle a la gente qué hay que hacer en cuarentena, porque pues algunos estaban como muy locos, como estaba hablando usted exactamente. Entonces, empecé a pasar este video a la alcaldía, de este municipio, y pusieron la canción en las calles. La pusieron a sonar en las calles, totalmente, en cada cuadra. Y fue algo loco porque, pues, comúnmente no pasan el rap, ¿no? En la calle se escucha rancheras, se escucha joropo, pero rap muy poco. Entonces, siento que fue un avance muy áspero para lo que es nuestra cultura en ese punto y para lo que es el mensaje a las personas. Eso fue quédate en casa, exactamente fue eso, como una idea para empezar a educar, como es la temática de hoy. Bueno, hay una pequeña interferencia en la señal. Se debe a que en este momento ya la gente se subió al bus, es algo natural. La gente se sube al bus y prende su celular y entonces las redes se congestionan. Y pues uno que hace estos programas acá, pues tiene que aguantar el terreno, ¿no? Basado en eso, pues estamos aquí solucionando un poco para que usted allá recepcione a través del audiovisual lo que estamos haciendo en este momento. Entonces me sale aquí el anuncio de problemas, pero igualmente por la emisora estamos sonando ahí. Inevitablemente son cosas que pasan, y más en estos días donde el primer medio de comunicación se llaman redes sociales, ¿no? Y hoy se murió Maradona, ¿no, compadre? Tenaz. Sí, se murió uno de los grandes del fútbol. Claro, es una leyenda completa y dejó un gran aporte al fútbol. Pues yo no soy muy, muy seguidor del fútbol, pero respeto todo lo que hizo y me parece que pues es una pérdida también para este gran deporte. Pero bueno, pues ahí sí, se va. Son cosas que pasan. Hace 4 años también estaba en el mismo caso Fidel Castro, que había muerto. Y los dos grandes amigos, sí, ¿no? Como en el mismo contexto. Sí. Y pues hoy con Dan Maosi aquí haciendo un poco de rap. Y hay algo que el man hace que también es interesante desde el punto de vista que el man se genera unos autoanálisis dentro de sus canciones, como la primera que veíamos, que se llama Esto es Energía, que irá al final también para que usted observe un poco de esto. Me gustó mucho este aspecto, pero hay otra canción que vamos a ver en este momento, que es esta canción que me gustó mucho a mí también, hermano. Me dejó como impactado por el inicio, porque es algo muy, muy, como que impacta sobre unos aspectos demasiado personales, no sé si tuyos o dentro de la intríngulis de la historia del video. Hermano, ¿qué le inspira a usted estos temas, estas temáticas que usted toca en la música? Bueno, sí, son cosas personales de algún pasado, en algún plano del tiempo y espacio, que me ocurrieron cosas muy tristes. Y bueno, se escribieron, se hizo catarsis, ya no están en el cuerpo. Y también cosas muy astrales. Me trama mucho lo que es el esoterismo. Me gusta mucho investigar sobre la física cuántica. Hoy en día soy totalmente seguidor de todo esto, de la ciencia. Entonces combino todo esto, lo combino con rap, lo combino con emociones y salen estas canciones. Me inspira mucho lo que es las emociones que uno siente cuando está triste, cuando está feliz, cuando está inspirado en cualquier cosa. Entonces eso es, la vida me inspira, la muerte no, solo la vida.
Oiga, y Porque tenaz. la muerte solo inspira para cosas pesadas. Y tenaz un en un país donde prácticamente hoy en día y en este gobierno, porque eso fue, entró este gobierno y empezaron a matar a todo el mundo, a darle plomo. Bueno, ya venían matando a algunos líderes sociales con el gobierno sí. Santos, a los que le convenía a Santos, pero pues como pasamos a las manos de Uribe, ahora pues están muriendo los que le conviene a Uribe y los que le conviene a Cabal y a toda esta gente. Pero pues ahí eso es como, pues uno no sabe quién los mata, pero uno sabe a quién le conviene. Entonces, el tema es ese, en un país donde se respira muerte, hermano, ¿cómo se hace para tener una vida en sí en la que escribir? Como, porque tú dices, a mí me inspira la vida, pero en un país donde se respira muerte, hermano, ¿cómo se hace eso? Lo que pasa es que alguien alguna vez me dijo que si su entorno, digamos, en este caso es de muerte, y si yo le canto a la muerte, estaría generando más muerte, porque escribir sobre eso simplemente traería a las mentes, porque nosotros como raperos hacemos rap al subconsciente total. Haríamos es eso, recordemos la época de respetables grupos como Tres Coronas, que pues su contenido pues era prácticamente violencia, y hoy en día no lo es. Hoy en día ellos mismos son muy conscientes de su etapa de juventud y adolescencia. Ven que no era necesario, que si en esa época nos hubieran entregado un rap distinto, quizá pues nuestra generación hubiese sido distinta. Por eso mismo, porque si yo me adapto a lo que hay en mi entorno, no sé si vaya a progresar, pero si doy vida para superar, quizás si haya algún avance. Muy buena analítica dentro de lo que me dices, y realmente es que la música es eso, la música es un poder y se puede utilizar para el mal o para el bien. Tú puedes Exacto. corromper niñas y embarazarlas masivamente, como lo hace alguna clase de música, o puedes contribuir a la educación de la gente a través de música que te hace pensar. O puedes relajarte a través de ella, Exacto. relajar a una población, ¿no? O sea, la música es infinita en su aspecto, pero es demasiado incidente en el ser humano y su alrededor, porque recordemos sí. que somos la única especie que puede moldear su entorno a su pensamiento, a raíz sí. de lo que adquirimos, Exacto. que fue un crecimiento cerebral, que pues para un aspecto es malo y tal vez para el ser humano dirá que es bueno, pero los avances nos han mostrado que no hay mucho avance, pero eso son otras teorías. Dentro de este aspecto vamos a escuchar esta canción que es interesante, me parece muy interesante desde el punto de entrada, porque uno no sabe cómo va a surgir esta canción o cómo va a seguir esta canción, y termina con otro Ajá. contexto totalmente diferente, y esto se llama La Siniestra Voz del Subconsciente, y me parece muy interesante para que le eche ojo a esto. Este es Dan Mahoosi hoy aquí en Capital Urban Music, el mejor programa online de Latinoamérica, siempre lo seguimos diciendo y lo seguimos siendo. Y vamos dándole fuerza a esta vaina, porque el arte y la cultura prevalecen donde sea. Y el hip hop es arte y cultura. Y como Así arte es. Y cultura hay que mostrarlo. Aquí estamos con Dan Mahoosi y los dejamos con esto que se llama La Siniestra Voz del Subconsciente. Y ahí les dejo esta rica. Ahí va. ¡Pum! ¡Fuego! Oh,
cielo gris y un sol que no muestra su rostro, un evento de la vida que ya me esperaba. Una desconocida quiere acabar con mi familia, con otro hombre, envenenando la cabeza de mi amada. Pero yo sigo, si es para mí se quedará, pero si no el amor algún día volverá. Pero me cortará leyendo bajo la luz de la luna, que solo ella sabe quien la amó como a ninguna. Versos tristes, cada letra deja un sentir, como chocar y morir sin quererme despedir. La vida un resultado de algún sueño que tuve, hasta recuerdo una mascota que se llamaba Nube. Son momentos los que vivo contigo, no tiene buenas intenciones el que dice ser tu amigo. Ley el Dios me enseñó con precaución caminar por senderos de la vida que yo puedo trazar para avanzar. Se necesita pensar, pero hay colegios que te educan para que puedas fracasar. Despierta ya, estuviste mucho tiempo dormido, camina por las calles que dieron abrigo, alteran la realidad como deidad sin que lo noten, escuchen solo las voces que en verdad aporte. Es de la gente. La gente de la que tú me hablas son solo suposiciones, sin cuerpo ni alma, quieren que te distraigas para poder modificar el show de tu mano. Con tu nombre diciendo que esto es real, concéntrate en tu objetivo, te pondrán obstáculos y lo que digan por allí importa un culo. Palabras más, palabras menos, lírica con fundamento en la música queremos. Pensamientos se acumulan y saturan tu calma, sufrí de estrés, busqué rap, este ritmo me salva. Me entregaron la clave para vivir más seguro, el ocultismo de la tierra predijo mi futuro. No lo dudo, la voluntad es el control del mundo, y si te haces promesas, cúmplelas y punto. Astro abstracto, con sentimientos rotos, mis recuerdos son más claros si los veo en fotos. Chica, compra tu libro y bájale al Botox. Y esta parte la quiero con un poco de beatbox. Beatbox, crean melodías muy extrañas que a la vista de un mortal son solo musarañas. Puras mañas, malicia en Haití, en ilegal. Te lo canto en acapella, base vocal o instrumental. No está mal, cada uno debe ser diferente. De nada sirve ser copia de la réplica de otra gente. Los griegos la tenían muy clara, y colombianos confundidos no te hicieron daña. Meten miedo en tu cabeza y tú solo rezas. Mejor levántate, actúa y deja la pereza, que solo un día te queda antes que llegue la noche. Caigo en un sueño profundo cuando me quedan las voces. Es verdad, además nosotros vamos a poner el sol en este día. Si él no quiere salir, no importa, lo convocamos desde aquí, desde nuestro propio sol. Nuestra realidad interior es lo que cuenta, porque en definitiva nuestra realidad interior crea, tarde o temprano, nuestra realidad exterior. O sea que afuera pueden haber diferentes cosas, pero nosotros no le damos poder a esas cosas. Exacto. Nosotros creamos nuestra propia realidad. Bueno, continuamos aquí con el Dan Maossi, aquí rompiéndola desde Colombia, Villavicencio, Bogotá, aquí unidos a través de una cámara. Tal vez de pronto hay un poco de lag también y se supone también que es por este proceso, estamos un poco alejados. Pero pues eso no impide la comunicación, la información se brinda, la información es energía también, ¿no? Así es. Compadre, ¿bajo qué contexto escribes esta canción de La siniestra voz del subconsciente? ¿Qué tenías en la cabeza cuando empezaste este tema? Porque empieza un poco como extraño ahí la vaina y luego ya coge otro sentido, ¿no? ¿Cómo te recuerdas la escritura de esta canción? ¿Cómo nace una canción como esta? Y el audiovisual también, porque muy bueno, muy bien trabajado. Claro que sí. Bueno, empezando por el audiovisual, es parte de Under Sapiens, Bros Smoking. Es uno de los raperos aquí de los Llanos Orientales con mucho nivel. Tiene un proyecto muy interesante donde graba distintos MCs. Uno pues da una cota económica, porque algo que yo resalto es que si uno no le invierte al rap, pues no hay nada ahí.
y saca unos audiovisuales excelentes. ¿Cómo empecé a escribirla? Bueno, estaba un poco triste, pero a la vez también estaba dándome cuenta de qué era la realidad, de qué era. ¿Por qué? Porque yo siento que hay un momento en que uno tiene una venda en los ojos, uno ve una realidad física hasta que empieza a estudiar espiritualismo o empieza a estudiar todas estas cuestiones cuánticas que ya empiezan a mostrarnos totalmente de que esto es hasta un sueño. Puede que sea un sueño de su propia cabeza reproduciéndose día a día, con un día, una noche, un bucle eterno de situaciones. Entonces, empecé a escribir sobre eso. Yo me encerré en una casa por 2 meses solo. Me encerré a escribir, me encerré a hacer música y me alejé de muchas personas. Y de ahí nació la siniestra voz de subconsciente. ¿Por qué? Porque quería escuchar la voz de mi subconsciente. Y existe, existe la voz del subconsciente. Empecé a canalizar información, empezó a susurrarme canciones. Y bueno, salieron varias cosas interesantes. Tengo un álbum que se llama así, exactamente esta canción viene de un álbum que se llama La Siniestra Voz. Y tiene 15 canciones bastante rayadas. Son bastante raras. No es el rap tradicional. ¿Por qué siniestra? ¿Por qué siniestra la voz? Porque lo que me contó fue totalmente raro. Lo que me contó esa voz en ese momento fue que la realidad no era lo que yo esperaba. No era tan real como me lo imaginaba. Era totalmente algo, un videojuego. O sea, era un sueño. Era una alucinación de su propia mente. Era como dice el hermetismo. El mundo es un estado mental. Entonces, al darme cuenta de eso, imagínese el susto que sentí, porque sentí que era muy real eso. Entonces, me pareció siniestro saber de que estamos en una maqueta donde los gobernantes hacen lo que quieren, saben la realidad, y hay algunas organizaciones también muy extrañas que por ahí la han pillado, que comandan toda esta vuelta. Entonces, cuando me di cuenta de toda esa cuestión, me pareció siniestro, me pareció oscuro y me pareció raro. Hay un componente también como de teorías de conspiración alrededor de todo el aspecto de análisis de este disco, ¿no? De La Siniestra Voz del Subconsciente. Bueno, saliendo un poco de esto, porque muy interesante tras de eso, porque realmente lo que es lo que son las temáticas de, o sea, de lo que es el sentir. Los sentimientos, cómo se moldea el universo, lo decía Carl Sagan en todos estos estudios que hizo, muy importante. Ajá. Lo que es el cosmos, el universo, los sentimientos, cómo una mariposa, sí, puede crear un tornado, cómo, o sea, y lógicamente. Ajá. De pronto para un ser humano del caos. No lee, pero si vas a mirar y coges un telescopio y miras hacia afuera de una manera atenta, te das cuenta que estamos en un caos, en el medio de un caos, y que cualquier momento llega algo aquí, se acabó todo de un momento a otro, y eso es en lo que vivimos. Aunque también la ventaja del ser humano es que por lo menos dentro de su propia realidad puede construir una mejor realidad, pero hace todo lo contrario. Así es lo que hemos venido haciendo, y pues lo que estamos intentando corregir a través de la educación en nuestros hogares. De la educación. Y de la formación académica en los colegios, en las calles. A través de nuestras acciones podemos generar formación y educación. Y Dan Maosi es un gran representante de este aspecto educativo, porque el hombre, como lo hablábamos en un principio, acoge a los muchachos de su territorio y les dice: venga, ¿sabe qué, papá? No hay necesidad de que nos partamos la madre aquí, sino, venga, podemos decirnos las cosas así, chévere, y aprender y ejercitar el cerebro, porque esto le daña a esto, esto lo hace crecer, ¿sí o no, Dan? Cuéntenos un poco de eso. Así es, exactamente. Bueno, aprovechando, saludando a mi esposa que está por ahí también presente, siempre apoyándome en este camino. O sea, aplauso a la esposa ya. Eso es. Ojalá después de la entrevista
lo reciba siniestramente. Claro que sí. Bueno, cuando los golpes empiezan, cuando la violencia empieza a aparecer en la vida del humano, el pensamiento se nubla, el pensamiento totalmente se corrompe. Y es donde entra el rap a educar. Estos muchachos están haciendo cosas muy bacanas. Yo también estuve haciendo unas batallas para niños. Y las primeras cosas eran groserías, parce, eso decía, se decían unas groserías muy letales. Inventaban cosas impresionantes, loco. Pero empecé a decir que había una regla. Y en las batallas que yo hago hay una regla, es no groserías. A ver, saque otra cosa. Intente sacar otra cosa que no sean groserías. Olvide la Red Bull del 2008. Olvide la Red Bull del 2007, que eso era grosería pa' aquí y pa' allá. Claro, ahora vayan a la Red Bull, sí, 2020 podía decir que hay un intelecto increíble. Y empezaron a estudiar más cosas, empiecen a leer, empiecen a fundamentarse. Y entonces las batallas empezaron a cambiar porque, pues, si nos llenamos el cerebro de groserías y de malos pensamientos, pues no estamos alimentándonos de nada. Pero si nos llenamos de literatura y otras cosas, sí. Y ahí empezamos, ahí estamos. También soy tallerista en teatro. Estoy haciendo talleres de teatro también, de filosofía y, bueno, y freestyle también. Pues hay algunos a muchachos que me ayudan en eso. El parcero Efímero, el cual saludo también. Buena energía para él, que es parte de Royal Bongo, me está colaborando con todo esto. Esto es algo increíble, y más en un pueblo donde el rap, la verdad, totalmente invisible hasta que llegamos nosotros. Y aquí nos quedamos para hacer imperios de rap. Cuéntame un poco de eso. ¿Desde hace cuánto empieza a trabajar en Villavicencio Dan Maosi con este proyecto? Bueno, ya, bueno, yo como artista llevo ya 16 años, llevo 16 años en esta cultura excelente y trabajando con talleres y aportando al ser humano cosas. Ya llevo por ahí que unos 15 años, ya con una mentalidad más de educar. Y ahí empezamos con los talleres, porque eso se llama educación popular. No recuerdo el nombre del representante, pero es brasileño. No recuerdo ahorita cómo se llama. Pero aprendí que la educación, si no hay educación en los colegios, usted puede sentarse en un parque, reunir una cierta cantidad de personas y totalmente enseñarles algo que usted sabe, ellos le enseñan a usted, y se llama educación popular. Ese concepto se me quedó y ahí, eso es lo que hago prácticamente. Saludos a la Universidad Nacional, que donde tuve el placer de llegar a hacer un proceso de esto. Saludos a la emisora de la Universidad Nacional y a todos estos espacios donde se comparte. Saludos a esas personas que están viendo. Muchísimas gracias, porque gracias a ustedes crece el artista, crece la educación, crece un poco lo que es la expresión y crecen los medios alternativos y comunitarios. ¿En qué sentido? ¿Por qué tienen que crecer? Porque los tradicionales son hegemónicos, porque siempre le están tramando la cabeza, porque la mayor parte de las fake news que usted quiera buscar las encuentra en Caracol, RCN, City TV, El Tiempo, Semana. Estos canales le muestran algunas verdades y la mentira que le quieren implantar. Entonces son chips de los cuales uno tiene que sacárselos y empezar también una autoeducación, que creo que es algo de lo que es importante hablar también, porque educar no es solo educar a la familia o formar académicamente a mis allegados o a la persona que tengo al lado. Educar primero es educarse a sí mismo. ¿Cómo educarse a sí mismo, viejo Dan? ¿Cómo llegar a ese aspecto desde tu punto de vista de docente? Porque trabajas con niños de preescolar y primaria, ¿no? Bueno, la lectura es necesaria según los libros que también se lean. Yo siempre aconsejo libros con reflexiones. Hay uno que se llama La culpa es de la vaca, es muy interesante. Hay otro que se llama El mundo de Sofía. Son libros básicos, pero que aportan.
Yo creo que empezando a leer en casa, que si tus padres leen, totalmente leerás, porque es el ejemplo que estamos hablando en un momentico. Y el rap que se escuche también, el rap que se escuche también tiene que ser muy, con un contenido muy interesante. ¿Cómo más educarnos? Bueno, hay documentales, yo consumo bastante documental, me traman los documentales totalmente. ¿Qué más? Asistir a talleres. El SENA, pues como organización es bien porque pues da la oportunidad que gratuitamente podamos estudiar. También se puede, ¿por qué no? Y otras plataformas. La verdad es la voluntad de querer educarse lo que hace que y aprender, nos ¿no? autoeduquemos. O sea, que nosotros busquemos la educación. Tenemos un poquito de lag. No, un pequeño lag. Por ahí dijo al principio que uno la verdad no quiere ir a estudiar. No sé qué es lo que pasa. Tenemos un pequeño problema. Debe ser que falta motivación en casa. Sí, exactamente. Tenemos un pequeño problema de audio. Es basado precisamente en la conexión masiva en este momento. Damos un segundo y mientras tanto, pues cuéntanos, sigue diciéndonos sobre este tema de cómo autoeducarnos, cómo llegamos a ese punto tan difícil, porque creo que educar a otro es fácil, eso de aconsejar, uno siempre tiene el amigo que le dice las cosas, pero cuando uno se las dice a uno mismo, creo que ahí es donde realmente está la educación, ¿no? Claro que sí, tenemos que empezar a leer, creo que leer es muy fundamental. Los documentales, como lo decía, el contenido musical que se consuma, las charlas que se tienen, que cada vez sean más intelectuales. Entonces, quien le gusta la educación totalmente la busca, ¿sí? El que le gusta sentirse, tener una mente nutrida de conocimiento, lo busca. Quien no, es porque como comentamos, de niño faltó algo. Faltó más atención, más motivación, que los papás estuvieran más pendientes del... Ah, no, es que me toca trabajar, no, es que me toca hacer esto, no, es que me toca lo otro, y el niño pues descuidado, cuando grande le va a importar cero la educación. Y por ende es que estamos como estamos, locos. O sea, este país es un país hermoso, pero falta mucho eso, la educación. Y si aquí aplicáramos lo que se aplica en Finlandia, créame que eso sería excelente. Es que Finlandia tiene una educación profesional increíble. Pero también es interesante este aspecto, ¿no? No. Yo tengo de pronto un pequeño encontrón con la filosofía de miremos otros países como lo hacen, porque somos muy diferentes, el territorio es muy diferente y muchas veces, sí. Por ejemplo, lo que ha hecho el ser humano para dañar su tierra es sembrar cosas de otro sitio acá, atraer animales de otro sitio acá, esos son problemas que se generan, el irrespetar sus propias raíces. Yo, por ejemplo, valoro mucho lo que hace México, no en muchos aspectos porque hay unos daños ambientales impresionantes, pero en los daños culturales no se ven, los daños culturales casi no se han visto, y hay un respeto por sus tradiciones. Nosotros trabajamos aquí lo que es la cultura ambiental, sobre los humedales, sobre la cultura muisca, sobre quiénes somos nosotros realmente, de dónde venimos y cuáles son nuestros ancestros. La ancestralidad es muy importante. Hablando dentro del tema del cosmos que hablábamos ahorita y todo este aspecto, la ancestralidad te muestra una realidad que puede ser una mejor realidad, con la cual puedes convivir. Sí. Y si tú estás pensando en otro país, en otro sitio, ojalá fuéramos, mire lo que nos pasó con los españoles, nos trajeron aquí sus mañas, o los mismos gringos occidental, aquí la Barbie con su Lamborghini, su Ken, botando basura por la ventana del carro y echando humo para lado y lado, diésel. Y entonces la gente aquí es feliz con esa cultura y no se imagina el daño que le está haciendo a las futuras generaciones.
O el que va a cine con su paquetote de crispetas y su tarro de plástico no reutilizable, porque hay plástico que no se puede reutilizar. Entonces ahorita vemos toda esa cantidad de problemáticas ensambladas en una isla más grande que San Andrés y Providencia, hablando de los problemas que tenemos hoy en día ambientales, llena de basura, solo basura, la isla de basura. Y vemos cómo el huracán coge y le bota toda la basura a San Andrés por encima, como tome, porque la tierra también se expresa. Entonces, es importante saber dónde estamos, qué sembramos, qué comemos, porque muchas veces la educación en otro sitio logró unos resultados, pero por ejemplo Colombia, por ejemplo vamos a ver lo que es lo que tú hablabas, Dinamarca en muchos aspectos educativos, o podemos ver una educación muy buena como la de Japón también, pero ¿qué pasa en Japón? La elevación del suicidio. Porque es que ahí tenemos que tener en cuenta varios contextos, ¿no? Cuando comparamos. ¿Tú qué opinas de eso, Dan? Con Japón de pronto sí hay mucha presión educativa. Eso sí es, me he leído que allá mucho estrés en eso, bastante trabajo se deja. Se presiona mucho a la persona. La educación en otros países, sí, usted tiene razón. De pronto, si tomamos algunas cosas de ellos buenas, puede que funcionen acá. Ejemplo, el ejemplo de Finlandia es el proceso de educación. Como le comentaba, ejemplo, una hora de español, una hora de arte, una hora de matemática, una hora de arte, una hora de biología, una hora de arte. Sería excelente. A la persona le gusta el arte, que es lo que hacen allá. Ejemplo, allá hay un... Yo supe de un caso de una persona que le gustaba tocar guitarra e instrumentos de cuerda. Entonces, lo que hacían era... español, música, matemáticas, música, ciencias, música, y totalmente se desempeñó en lo que le gustaba bastante y hoy en día vive de eso. Es un punto que me parece re importante. Educarse sobre lo que uno es bueno, porque exacto, la gente tiende a educarse muchas veces, o no a educarse, sino a formarse académicamente. Porque si tuviera una educación no lo haría. Entonces, ahí es donde entramos, sí, en el tema de la educación y la formación académica. ¿Qué tan educado estás para, exacto, formarte académicamente realmente? Sería, epa, la pregunta. Exactamente. El sí, tema aquí es que la gente no tiene una educación sobre cuáles, cómo buscar sus facilidades, sus potenciales. Y luego llega y se acoge a lo primero, que no, que es que los temas económicos están brutales y todo el mundo se le suma a lo económico, o lo que pasó con el derecho en algún momento. Una cantidad de abogados impresionante y ninguno con trabajo. Entonces, sí, los medios también venden esto. Entonces empiezan a venderle a la gente un sistema económico muchas veces cerrado, como la industria petrolera, que también se potenció en algún momento y hoy en día tenemos un problema gravísimo, y el ambiental, y si se suspende esta vaina hay mucha gente que se queda sin trabajo también, porque los medios tienen que ser muy responsables. Por ende, es que yo hace un momento les decía, hay que educarse a través de la información es demasiado importante. Pero no la información en un libro puede estar sesgado para un lado o para el otro, tal vez lo que yo le digo esté sesgado para un lado, hermano, vaya e investiguelo en otro lado y se lo recomiendo, y lo que dice Dan también, ¿por qué razón? Porque es que tenemos que buscar varias fuentes, y como sí, siempre, el dicho de aquí, apague la TV y encienda el cerebro, compadre, no todo la lo mente, que le sí, dice el marrano es el sabor de la alabaza, ¿sí o no, compadre? Así es, Manny, así es, ¿no? Y la verdad, hablando de estos puntos tan importantes, me gusta mucho este tema de la educación, me parece que es principal en cualquier conversación en el mundo. Y me trama que usted es una persona que también está colaborando con el medio ambiente, veo que de verdad está comprometido con eso. También me influencia a que yo también cuide lo que hay acá,
pues aquí es un pueblo y pues como le comenté, está lleno de árboles, está lleno de naturaleza muy total. Muy bonito. Aún existen algunos ríos. Sí, parce, es algo mágico. Entonces aún existen algunos ríos y lo que usted me enseña hoy, ejemplo, usted acaba de educarme. ¿Sí? Y usted a mí. Por medio de una conversación. Bueno, estamos haciendo ahí una simbiosis excelente. Entonces, acaba de educarme en la cuestión de empezar a cuidar lo que aún tenemos y empezar a hacer también algunos talleres sobre medio ambiente acá para que lo que aún se encuentra acá se fortalezca por años, porque pues aquí hay unos 10 ríos, parce, y todos, cuando ya se puede salir de cuarentena, eso, los domingos es una locura. Y se disfruta mucho, la naturaleza, los corredores, los árboles, el viento, todo eso es muy importante. Entonces, no es como aquí que eso es trague diésel de Transmilenio, de Claudia y Peñalosa, que son lo mismo, porque eso sí, yo no sé, eso tiene... Prácticamente. Ellos sí tienen una simbiosis, ellos no tienen una simbiosis, yo creo que eso ya es mutualismo. Eso ya es lo mismo, una combinación. Como un clon, o como yo diría, cuando salen siameses, pero una es niña y el otro es niño. Así yo creo que está la alcaldía de esta administración con la anterior, porque si a meses, porque eso están pegados por los negocios y los financiadores, y en ese sentido son diferentes porque es un hombre y una mujer, pero los dos quieren lo mismo, chingarse a Bogotá. Saliendo de esta temática, porque yo siempre con la pollita por ahí, por lado y lado, muchas gracias, compadre. Severo aprender de usted a través de la educación, porque nos estamos educando y nos estamos formando académicamente al mismo tiempo. Pero más allá de eso, hermano, excelente artista, hermano. Y la última pregunta, ¿cómo ha sido el tema de la expresión artística dentro de tu familia? ¿Te han apoyado? ¿Ha sido duro? ¿O el tema de la máscara? Porque de pronto, pues, tú sabes que dentro de los contextos muchas veces también existe la burla. Porque pues yo soy claro. Los periodistas un día me dijeron, si usted es un payaso. Y yo me puse una nariz. Y dije, sí, sí lo soy, si quiere le hago una payasada. Pero es porque uno aprende de eso. Pero ¿cómo ha sido a nivel familiar, compadre? Bueno, vaya, al principio totalmente no apoyaban porque pues el pelado que freestalea en la habitación, en los parques, llegó tarde, bueno, va. La misma cuestión de siempre a los 16, 17 años. Cuando empecé a grabar, ya a los 18 años saqué mi primer álbum, Una Cárcel de Soledad. Hoy en día tengo 6 producciones musicales. Ya empezaron a creer un poco más. Empecé a grabar, esa es una canción. ¿Usted canta? Y sí, es una canción. Uy, pero bueno, ok. Bueno, 18, 19 años, ya empecé a seguir grabando. Saqué mis primeros videos. Ya empezaron a creer más. Esto es en serio. Ok. Bueno, pues bien, chévere, muchacho, bacano. Hubo un momento donde mi mamá me llevó a donde un productor musical, ella empezó a creer en mí también muy bien, mi papá siempre ha creído en mí en eso, en la cuestión artística, en la locura que se me ocurre, mi papá me apoya, eso sí, pa, ¿qué es lo que quiere tan? Ahí es, listo, el alcahuete que uno siempre tiene. Sí, exactamente, ese es, y eso es lo que a uno lo impulsa, la verdad, gracias a eso me impulsé bastante y creí en mí. Entonces, y hoy en día el apoyo es 100%, hoy en día respetan mucho lo que yo hago. Bueno, lo de la máscara, claro, al principio, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá, tan? Cuando empecé a salir a la calle con ella, porque pues también salgo a la calle con ella, cuando estuve viviendo en Bogotá en Transmilenio con mi máscara para arriba y para abajo, empecé a imponer lo que soy yo, y al imponerlo y al no sentir miedo de lo que dijesen, totalmente fue aceptado, porque creé mi realidad, estuve moldeando mi entorno, entonces funcionó. Hoy en día con mi esposa muy bien, claro que sí, el apoyo es muy bueno, entonces ya estábamos totalmente con la familia. Cuando hablamos de Dan Mahosi también hablamos de la familia, porque gracias a ellos pues también me fortalezco, porque si no me apoyase mi familia a esta edad
y con lo que tengo como música sería muy complicado, o sea, sería algo que lo dejaría muy pronto, prácticamente como pasa con algunos artistas que dejan pues su sueño, pero no, yo ya no lo puedo dejar, yo estoy es montado en este video y voy por más. De una les echo una cuñita ahí, muy pronto va a salir un álbum que se llama Todos un Sueño, con la participación de Los Nandes, Loco Cuerdo, y estamos hablando con Tormento de Gotas de Rap, vamos a ver cómo se hace, si se puede, y entonces tendrá featuring muy cabrones, y vamos a ver, tiene un buen contenido. Con esto quiero mostrarle a la gente que sí, estamos en un sueño, y cuando vamos a morir, despertemos del mismo. Excelente espacio de reflexión. Es un sueño, ¿no? Y como todo sueño, hay que disfrutarlo, hermano. Y hay que disfrutarlo conscientemente para que no se le convierta en pesadilla, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el último tema, ya despidiendo al compadre Dan. Muchísimas gracias, hermano. Un aplauso para usted y todo lo que ha hecho. Y sabe qué, hermano, me le quito el sombrero por el trabajo con los muchachos. Trabajar con muchachos no es fácil. Nosotros que lo hacemos, lo decimos, no es fácil. Sí. Y sabe qué, hermano, eso es dejar algo en el mundo. Eso es dejar algo. Cuando uno deja algo, uno no perdió el tiempo. Total. Y muchas veces la gente, de lo que hablábamos en la formación académica o en la educación, se forma académicamente para algo que no, y dice, pero es que yo sirvo, y le dice a sus hijos, pero usted no sirve para nada, pero póngale atención a este punto de vista, y le dejo este chicle para que se lo masque. ¿Será que lo que usted hace dentro de lo que estudió sí le sirve al mundo? ¿Usted sí le sirve al mundo? ¿O tal vez usted está dañando el mundo de la persona a la que quiere educar y le está diciendo que sirva para algo? Cuidado, porque muchas veces es servir para algo. Muchas veces es necesidad servir para algo bueno. Y no lo bueno es todo, ¿no? No, que es que mi trabajo es honesto. Su trabajo puede ser honesto, pero puede dañar el medio ambiente. Su trabajo puede ser honesto, pero puede ser en un medio de comunicación diciendo mentiras. La educación está en todo lado y la falsedad también lo está. Cuidado cómo se educa y cuidado cómo se forma académicamente. La mente crítica es la que nos lleva a diferentes lugares, mentes como la de Dan Maosi. Y hermano, juéguese la vida a través de un videojuego, póngase una máscara y juegue. ¿Qué me les aconseja el viejo Dan? Ese es un buen consejo. Tome el control de su videojuego, porque esta vida no se dio con un manual de, digo, esto funciona así, esto es, dice Casey, yo tampoco sé vivir, estoy improvisando. Entonces agarre el control de ese PlayStation y pase niveles hasta llegar por su premio, que es totalmente sus metas y su felicidad absoluta. Hermano, me voy a comprar esa consola, la consola Dan Maosi, y me voy a poner a escuchar este temita que hace con los Nandes. Este temita con los Nandes es interesantísimo. ¿Cómo se llama este tema que se hace al lado de los Nandes y hartos artistas? Un tema muy, 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 muy sobre la realidad social que ha vivido el colombiano durante mucho tiempo. Desde un aspecto crítico también, pero es importante tener en cuenta que lo que se va a ver es algo que está mal dentro de la sociedad colombiana, pero que se refleja a través de la música, porque la música es una expresión y muestra lo que tiene. ¿Cómo se llama este tema? ¿Y quiénes están ahí metidos? ¿Cómo sale toda esta vaina, mano? Antes de mostrarlo, para darle sabor a ese chicle, mano. Parce, bueno, pues el tema se llama Los 14 Eslabones, y tuve la oportunidad de participar en él
por pura magia, la verdad. O sea, hoy en día soy un amigo del viejo Nández, somos parceros, y eso me llena de orgullo, porque pues yo soy Nández de Maco. O sea, eso es una cosa que me parece rayadísima. El tema participa 3X, Radio MC, Negus, está también Tintero de Puerto Rico, tenemos se me escaparán, un poquito son de varios, lag. Pero espérame, son unos MCs totalmente ásperos. Espérame un segundo, ya está mejorando un poco la señal. Cuéntanos. Participa 3X, ¿quién más participa? Sí, hay varios artistas. 3X, de Sestro Enlace, Radio MC, de Escalones. Está también Tintero de Puerto Rico, Cero Mundo. Oiga, está muy buen Negus, repertorio. Está Characo. Sí, y lo más inquietante son los países. Está Los Ángeles, España, Colombia, Puerto Rico, Chicago. Bueno, una mano de países muy ásperos. Y Colombia aquí con Dan Maos y los Nández, ¿no? Sobre las drogas, pero entonces al viejo lo criticaron en un momento por eso, a los Nández. Claro que sí, representando ahí el pedazo, como llama. Al viejo lo critica, hasta el man hizo un comentario al público. ¿Por qué? Porque no entendieron la historia. Al final está la conclusión. Lo que se está mostrando es lo malo que es la droga, no resaltando que es buena. Entonces, al final se ve que el que menos se beneficia es el drogadicto, totalmente. Pero para él es que se hace todo eso. Y eso es los 14 eslabones, es un mensaje muy claro, bastante claro. Bueno, nos vamos con los 14 eslabones en esta tarde noche. Y hermano, no queda nada más que agradecerle a Dan Maosi por acompañarnos. Un aplauso para el hombre con risa macabra. Y hermano, un abrazo, estamos conectadísimos. Los dejamos con esto que se llama 14 eslabones para finalizar esta tarde de Capital Urban Music, el mejor programa online de Latinoamérica. Llegó el patrón. Ese es mucho muñeco de oro. No tengo ilusiones con el patrón. No hay que hacerme lo que les doy en su nombre. Buenas tardes, patroncito. ¿Cómo está? Bien, bien, Rogelio. Vengo a revisar cómo está el cultivo. Sí, señor. La bodega ya está lista. Quedó llenita hasta el techo. Excelente, Rogelio. Tome este fajo de billetes extras por su buen desempeño en esta organización. Adelántense, muchachos, y carguen todas las mulas. Mulas, mulas. Casino, parcero, llamaba para preguntarle si mañana recibiré el acordado, si seguimos firme, porque pendiente de la vuelta, ¿oís? Era socio, no te preocupes.
Mañana antes de que cante el gallo, tú tendrás la encomienda en tus manos. Yo, bien relajado al lado de mi piscina, con par de gatas mientras la merca se aproxima. Una llamada de una celda clandestina y me comunico con el secuaz de la oficina. Pongo la orden y se mueven las mochilas para la avioneta, para un encargo que hay en China. Moviendo money en los cinco continentes, me he visto de abogado y soy tremendo delincuente. Gasto lujoso, puro gusto de mafioso, siempre tranquilo, nunca me pongo nervioso. Si el rebuleo le sacamos el R15, tumbamos a 15 y nos fumamos un poco el 15. Necesito que le añada gasolina y más amoníaco para jalar la goma de la hoja. Y a la ketamina, échele más Nexus hasta que se cristalice. Y el resto me encargo yo. La magia está en mis manos como Mandrake y Merlin. Es la voz fundamental, yo preparo el elixir. Las hojas secas se pican, se dejan fermentar. Amoníaco y gasolina para el calor de sacar. A la pasta, concentrada, sulfatos, ácido sulfúrico, carbonato, permanganato, potasio. Hace cruda, la diluyo en éter. Ácido rico, agua como le gustó a Calito Ler. Cristales de salacia son diamantes ansiados. Unos cuantos fritos y el resultado es dorado. Colombia es no para las narices rosadas, materia prima de todo, calidad certificada. No tengas miedo, no tengas miedo. Soy la heroína, cocaína, cristalina, fetamina. La acción funciona por tu cuerpo y te causo adrenalina. Míralo. Y de inmediato tiras a matar. Alucinas en 3D, causo impacto cerebral. El profesor, el estudiante, el taxista, el empresario, el famoso, el esposo, el ciudadano. Todo es mi boca y su dinero se espuma. Ayer me fue tu sentido desprendiendo mi espuma. Tú sabes bien que si me opciones te hago rico. Ya ganaste en Nueva York, todo Colombia y Puerto Rico. Antidepresivo, disfruto verte mal. Búscame en todos los puntos, te complazco con el crack. Mira, Nando, ya te deposito de los chavos. Ah, listo, bacán. Ya entró la consignación y aquí está el producto que encargaste. La magia de mi truco está la coca y el bazuco. A todos los que venden yo soy el que los educo. Yo tengo mis secuaces y el que sea lo despeluco. Yo doy bala venteada si yo vuelvo a lo maluco. Como cuando en su agenda en la calle todo a punto. Yo soy el que le surge la emergencia a cada punto. El que no me consigna yo lo convierto en difunto. La cortina más brava que tengo es este conjunto. Yo reparto en la calle lo cultivado en el valle. Más rayas que un cuaderno y adidas pa' que no falle. Mis puntos están seteados pa' que el combo no los falle. Tengo más armamento, parce, que el inspector Galle. Tintero, antes de confiarte mi mercancía, me gustaría saber cuáles son los medios de transporte que tú usas. Mira, brother, todo depende de las toneladas que tú quieras traficar, papi. Yo utilizo trenes, utilizo helicópteros, lanchas, avionetas, submarinos. O cualquier vehículo que el cliente quiera. No quiero ningún problema, escondan bien la mercancía. Por si acaso nos detienen, nos la vean los policías. Nos montamos cuatro locos armados hasta los cojones. Quien se cruce en el camino, los tiros se van doble. El carro corre a 100 millas por hora. Escucho una sirena y veo una luz azul y roja. Agarren las armas que nos van a parar. Cuando se acerquen a la puerta comenzamos a disparar. Los llenamos de agujeros y arrancamos de inmediato. Que joda con mis paquetes, les juro que los mato. Llegamos en días, le comuniqué al narco. Cuando lleguemos a la costa, el tráfico es por barco. Patrón, la merca estaba completa. La vi con mis propios ojos. Álvaro Gutiérrez. Álvaro Gutiérrez. Yo inocente. Jainer Motoa. Yair Guzmán. Yo no me robé esa plata. Yo soy el karma, me mandaron a buscarte. Yo no sé el motivo, te tengo un mensaje. No eres ni mi amigo ni enemigo, pero tengo que quebrarte. Aguanta, hago mi trabajo, soy de los mejores. Solo dejo pistas para que te lleven flores. Espero me perdones, si es que vas al cielo. Hablas con San Pedro, no lleves rencores. Todos saben lo que deben, cada quien sus cuentas. Cuéntale este 9 que paga mis rentas. Todos saben lo que deben, cada quien sus cuentas. Cuéntale este 9 que paga mis rentas. Caballero, bienvenido a Bancolón. Seré su asesor el día de hoy, ¿en qué le puedo colaborar? Buenas tardes, señorita. Vengo a hacer un depósito. Con mucho gusto, permítame su identificación.
muy bien, señor, tampoco. ¿Cuánto desearía depositar el día de hoy? 3 milloncitos de dólares. Póngamelos en esta cuenta, por favor. Llamar a la jefa duro, pero traer la plata sin grieta. La paleta está repleta y el patrón que más le meta. Tanta está entrando que contando no alcanza. No es chanza, money counter y pesando en balanzas. Patrón, mejor lo entierro y llamo testaferros. Entre mesas, diamantes, lingotes y fierros. En fincas, servientes, bancarios y empresarios. Como sea, pero a Benjamin Franklin hay que lavarlo. Siga con lo que piense y que el negocio nunca cese. Que yo le prendo velas a Malverde pa' que rece. Le soborno militares, presidentes y jueces. Todos comen callao o que duerman con los peces. Señor Characo, es un placer que vuelen Columbus Airlines. Siga por favor a bordo. Recuerde que su asiento es el A02 en primera clase. Espero que tenga un viaje placentero. Muchas gracias, señorita. Mantengo el equilibrio cuando despego. Empresario visionario en este juego. Convencido de la calidad del producto que vendo. Sé muy bien a dónde voy, seguro de dónde vengo. Conectando a mis hermanos a través del hemisferio. Una sola palabra con un solo criterio. Son códigos de calle, esto es un negocio serio. Surgimos de la nada para convertirnos en imperio. Firme, fuerte, cada uno de los eslabones. Defendiendo con estrategia terrenos y posiciones. Haciendo llegar la merca, puntos y ubicaciones. El negocio fluye por estas 14 razones. ¡Aló! ¡Aló, aló, patrón! ¡Qué placer para estos oídos escucharlo, Dan Maosi! ¡Qué novedades me tiene! ¡Hey, patrón! Tiene luz verde para enviar lo más pronto los contenedores a China. Porque por el tema de la pandemia, no están revisando las cargas. Muchas gracias por ese comunicado. Hoy mismo mandaremos 50 contenedores. Soy una sombra clandestina, maldiciendo mi destino. Caminando como infiltrado en territorio enemigo. Encubierto como agente topo de los eslabones. La aduana no sospecha de mis oscuras intenciones. Cambié mi identidad por seguridad, esto es serio. Buscando un nuevo nombre en tumbas del cementerio. Mi palabra es fuego, mi información verídica. Brujo del cartel con una fuerza mística. Tengo en mi poder los secretos del presidente. Si me atrapan con un clic, todo inundará las redes. Ellos lo saben y el gobierno es consciente que mi juego de ajedrez, el jaque mate, es la muerte. Mire, reina, aquí le traje los $300,000. Mañana en el vuelo de las 5 llegará Yasmín Fuentes, como siempre por Columbus Airlines. Necesito que pase todo su equipaje sin ser requisada, ¿listo? Vale, no te preocupes. Yo tengo todo preparado para darle un carnet a Yasmín Fuentes para que pase por el lado de los trabajadores sin levantar sospechas para que no la requisen. Así estamos tranquilos, ¿vale? Todo va a salir bien. ¿Cómo fue que por acá todo bien? Los contactos están montados al 100%. La ruta lisa, así que dese prisa. No perdamos tiempo, hay que mover la tiza. Avísele al patrón, ya repartí el millón. Ya le pagué a ese tombo y al chofer del camión. Esa beca no es huevo, suficiente rama pa' sobornar a un batallón. Y el piloto del avión ya está avisado, pagado, amenazado. Pa' que no se tuerza, le aplicamos fuerza. La aduana coronada, ya está arreglada. Recuperamos esos dólares sin nada. Doctor Cero, ¿cómo puedo calmar mis nervios? Muy importante que esta hierbita la consume 3 veces antes de desayunar. Doctor, ¿y para el estrés? Después de almorzar, se mete estos 2 pases. ¿Y para el insomnio? Antes de la cena, se fuma este baretico. Uy, doctorcito, ¿sabe qué? Usted es una eminencia. Parado en mi punto, yo represento este asunto. Gallito me hace culto, yo sigo llenando bulto. Mi territorio, soy el que te consulto. Mi consultorio, soy el que te vacuno. El que te receta el escape para salir de este mundo. Su plata se acaba con cero, tengo que responder pronto. Casa abandonada, viviendo con vagabundos. Tengo guacha ahora y sin chifre en cada esquina. No lloren zamarrados si llega la bocina. Hasta ahora y la competencia me quesará la cocina. Mi segunda mienda cargada con mucho orgullo. Dame lo mío en el buzón de correo hasta lo suyo. ¿Otra vez venís drogado? Respetá tu casa. Aquí no estamos pintados. Ya, tanta terapia. Vos ya estás grande para que andes con esas pendejadas. Sí, dime sano, mamá, dime sano.
Comencé desde muy niño a conocer la sustancia. Caminaba entre pacientes que lo usaban con constancia. Unos prones para reírnos luego antes de dormir. Y así caí en sus brazos y no me pude salir. A su baile con 14 sin que nadie me explicara los daños que esto traía a todos los que me rodeaban. Me convertí en un estorbo y me sentía destruido. Fui cayendo al precipicio sin haber sido advertido. Una vida sin sentido a la cual fui condenado. Despreciado por aquellos que juraba que me amaron. Aquí estoy perdido en la drogadicción. Sin salir a mi vista que cambie esta situación. Las autoridades colombianas hasta el momento no lograron identificar la identidad de ninguno de los 14 eslabones, por lo cual el caso ha sido trasladado a manos de la fiscalía, la cual ha llamado a la población el eslabón perdido. Los mantendremos informados.